Ahora vamos a escuchar una canción do fondo do peto. Ya. ¿Cómo te llamas? Isel. ¿Cuántos años tienes, Isel? 5. ¿Vas al cole? Sí. ¿Me podrías decir qué es lo que te gusta del barrio? El bus de las caretas. Está bien. ¿Y qué es lo que no te gusta? Pasear. ¿No te gusta pasear? No. ¿Por qué? Porque me canso. Vale, muy bien. Ya es de tarde y la fiesta sigue con su música y sus puestos llenos de muchas cosas y también con su gente, pero yo tengo que irme. Gislen, ¿no te importaría quedarte con el micro, verdad? No, que va, pero me lo quedo, no te lo devuelvo, ¿eh? Vale, todo tuyo. Gracias. Ay, por fin que me lo deja Iman, porque llevo todo el día esperando por ella y no me la quiso dar. Y ahora vamos a entrevistar a la gente de su país y de su cultura y ver cómo está aquí la fiesta, porque seguro que estará para arriba y llena de gente. ¿Gallegos conocen tu cultura o tu país? Empiecen a conocerla ahora. Antes no la conocían. ¿Qué es lo que te gustaría que conociesen? Todo. Hola, me llamo Guilán, estamos grabando aquí en la Feria de San Pedro y entrevistando a la gente de otros países y preguntarles sobre sus culturas y investigar cosas muy interesantes y muy curiosas de su país. ¿Crees que los gallegos conocen tu cultura o país? Creo que no. En general creo que lo que saben de mi cultura, que es maya, tendrán algunas pinceladas, pero no la conocen de nada. ¿Qué es lo que te gustaría que conociesen? ¿Cómo somos? Esa herencia que nos dejaron los mayas, nuestra manera de pensar, de ver el mundo y sobre todo esa forma de la relación que tiene la gente con la naturaleza, que creo que el día de hoy es muy importante. Deberían estar más abiertos a culturas externas, ¿sabes? Sobre todo porque no venimos ni a quitarles el trabajo ni nada parecido. Entonces yo creo que el rollo de la convivencia se debe percibir un poco mejor, ¿sabes? Somos igual personas todos y queremos comer todos igual, creo yo. Os invito a tomar unos mates. Venga, jaroches, a huevo.